buena parte del cine mudo español transcurre en patios andaluces llenos de personajes ataviados con batas de lunares y sombreros de ala ancha. Para competir con las películas de importación, nuestra incipiente industria hizo lo único que el cine extranjero no podía hacer: retratar tipos y paisajes españoles. Los tópicos de nuestro folclore, además de asegurar una estética propia, constituían un recurso temático eficaz y barato. Yo adoro la palabra folclore, porque eso quiere decir sentir de España y sentir de la ilusión española. El por qué tan despectivamente últimamente se habla del folclorismo con esa maldad que tiene mucha gente en contra del folclore. El folclore somos nosotros. Retratar el vistoso folclore español es una de las más antiguas tentaciones estéticas sentidas por el cine en nuestro país. En ella repararon ya los primeros operadores franceses que cruzaron los Pirineos como pioneros del séptimo arte. Estas imágenes de una malagueña y un torero bailando al son de palmas y guitarras en un patio andaluz con sus fotogramas coloreados a mano serían precursoras de un género tan denostado como popular, la españolada. Un género que nuestro modesto cine no tardaría en desarrollar, llenando las pantallas de gitanas y bandidos, de toreros y bailaoras, como protagonistas arquetípicos de comedias imposibles y melodramas pasionales, siempre saldados a navajazos. El español encontró enseguida el filón de nuestras señas de identidad folclóricas. Nacía así la españolada, a base de retratos falsos y deformados de nuestra realidad, sin reflejar jamás la situación de graves problemas sociales que el país vivía. Las películas de niños que ambicionan ser toreros o de matadores de éxito que fracasan en amores se repetirían hasta la saciedad en un cine que hizo del mundo taurino uno de sus temas favoritos. Los argumentos mezclaban una y otra vez la muerte en el ruedo con las desdichas sentimentales, entre escenas de cogidas, de rezos y agonías, de celos y despechos, configurando un prototipo de tragedia española. Pero también el cine de humor recurrió a los toros y llegamos a ver a Charlot asistiendo a una corrida, al Charlot de imitación que interpretaba Benito Perojo en su personaje de Peladilla. Los cómicos más populares como Antonio Gil Varela Varillas tuvieron que torear o bailar ante las cámaras, porque ni caracterizados de monaguillo se libraban nuestros actores de tener que bailar flamenco en una Andalucía de pandereta. Por temperamento el andaluz canta y baila. Me pasa también como a los gitanos, pero que no es eso el andaluz, toda la Andalucía eso, que Andalucía no es eso todo, que Andalucía tiene muchas penas y muchas miserias y que se ha dejado atrás muchas miserias. Una visión del mundo igualmente falsa y colorista nos llegaría desde Hollywood, aunque mucho más sofisticada y, sobre todo, con una técnica cinematográfica más depurada y unos recursos de producción mucho mayores. El cine norteamericano comenzaba ya a imponer sus métodos narrativos y sus gustos temáticos, planteando un doble desafío artístico y comercial que el cine español no podía afrontar carente de las estructuras económicas necesarias. Hollywood, ahí el dinero, ahí sí que había dinero, era bárbaro, ¿eh? Y eso siempre me acuerdo, de haber ganado $800 por semana, venir aquí que te ofrecían $2 diarios, o al mes, o yo no sé lo que me ofrecían. Así que nos marchamos otra vez para América. Las películas de gran espectáculo, realizadas con derroche de medios, en decorados gigantescos y con miles de extras, procedían también de países europeos con pujantes industrias que rivalizaron con Hollywood hasta que la Guerra Mundial favoreció la primacía americana. Así, de los estudios italianos salieron superproducciones como esta, Caviria, cuyos efectos especiales y fotografía se deben al español Segundo de Chomón, que encontró en Francia e Italia los cauces a su talento que el cine español no podía brindarle. Antes y después de la Gran Guerra, Europa sería cuna de importantes movimientos cinematográficos, pero España quedaría siempre al margen, porque la situación de atraso general que el país vivía condenaba a su cine a la escasez, la mediocridad y los denuestos de la crítica. En la época en que a nosotros nos daban palos, no le daban palos a la industria del automóvil, que eran un cacharro que iba armando mucho ruido y hacía 30 por hora, ni a los ferrocarriles, que eran denigrantes los ferrocarriles, ni a ninguna industria. El cine estaba a la altura de los demás. Algunos cineastas recurrieron a la picaresca y trataron de copiar los modelos extranjeros, especialmente en películas de consumo por episodios, ambientando su acción en otros países y poniendo apellidos anglosajones a unos personajes que respondían a prototipos americanos. Así se llegaría a extremos tan chocantes como situar una trama policiaca en una Inglaterra con paisajes poblados de palmeras y automóviles matriculados en Teruel. La mayoría de estas películas de imitación resultaban penosas, pero respondían a la más perentoria de las razones comerciales, la necesidad de sobrevivir en una competencia imposible y frente al rechazo tanto del público como de los distribuidores que desconfiaban de las producciones nacionales. La gente decía, no, esta película no la quiero ver porque es española, y que los empresarios, y esto lo he sabido después, no, los distribuidores y los exhibidores decían, si es española, no la quiero comprar. El colmo del absurdo se alcanzaría con el rodaje de algunas películas del oeste, antecedentes del spaghetti western, como este film de Josep Molés, rodado en la montaña de Montjuïc, que no pudo terminarse porque el tesorero se fugó con todo el capital de la productora. Estos esfuerzos miméticos llegarían incluso a la falsificación con otra película del oeste de la que solo se conservan fotografías, titulada Lilian y dirigida por José Gaspar, disfrazó tan bien a todo su equipo artístico que logró consumar el engaño. Esa película se estrenó como si fuera verdaderamente americana, es decir, que la casa que la compró estaba convencido de que compraba una película americana. Pero al poco tiempo, cuando alguien les hizo saber que todos aquellos que aparecían allí eran españoles, no lo quisieron creer. Y entonces la película se consideró ya que no era tan buena, pero ya había sido explotada. Finalmente, la única baza a jugar con garantías de cierto éxito para nuestra cinematografía estaría en lo autóctono, y el cine español tuvo que apostar por las españoladas. Productores y guionistas recurrieron a las leyendas populares, a las novelas por entregas con mayor difusión, a las zarzuelas de fama o a los éxitos teatrales del momento, buscando siempre que fueran muy españoles. Nuestro cine necesitaba crear un género popular propio, y lo hizo a base de tópicos, huyendo de cualquier visión crítica de la realidad y reflejando los patrones morales conservadores impuestos sobre una sociedad en crisis. Los dramas pasionales, siempre idénticos, solían vestirse con trajes típicos de Andalucía, pero la españolada, en una época de auge de los nacionalismos interiores, no podía limitarse a la andaluzada. Nuestro cine buscó raíces en las peculiaridades de cada región, haciéndose localista y provinciano. Tan españolada podía ser Nobleza Baturra, como podía ser Rosario la Cortijera, o como podía ser El Auca del señor Esteve, por poner una película que ya, para decirlo con más propiedad, tendríamos que decir que era una catalanada. Cumplir las leyes del tópico significaba que las madrileñadas tuvieran como protagonistas a modistillas casaderas, siempre asediadas por un ricachón de edad avanzada. Siguiendo unas pautas entre arniches y el género chico, estas películas se ambientaban forzosamente en una verbena. La letra de Asturias, patria querida, se proyectaba en la pantalla mientras la música era tocada por el pianista de la sala, para mejor situar las vicisitudes amorosas de un minero. El folclore constituía siempre el telón de fondo. Los verdes paisajes de Galicia se retrataban con el pretexto de enmarcar melodramas rurales. Las fiestas populares suponían un seguro atractivo taquillero, porque el público disfrutaba viendo caras y lugares que le eran familiares, aunque las películas no tuvieran otro interés que el fotográfico. Las costumbres locales y el tipismo, las creencias y obsesiones religiosas eran parte de las señas de identidad de los espectadores, aunque a veces se llegase a la caricatura y al ridículo, como en los chistes de baturros. Las cosas más superficiales que hay en España, hechas ya de una forma exagerada. Una forma exagerada y extravagante, que no tiene nada que ver entonces ya con la realidad, aunque cojan motivos reales de una realidad que ha existido. Eso para mí es la españolada. Sin embargo, las españoladas fueron prácticamente las únicas películas que nuestro cine mudo consiguió exportar a otros países. Esa realidad falseada resultaba atractiva por exótica, y los dramas desmesurados, a base de toreros o bandidos, encontraban posibilidades de mercado más allá de nuestras fronteras. Incluso algunas películas, como Curro Vargas, se conservan gracias a versiones tituladas en inglés, mientras todas las copias españolas han desaparecido. Ahora, el tradicional abrazo. Con tal fuerza frenética se arrojó Curro sobre la mujer y tan firmemente la estrechó contra su pecho, inconsciente de lo que hacía, que el frágil cuerpo de Soledad no pudo resistir la presión del abrazo sobrehumano y se quebró como una débil paja. ¡Está estrangulando a mi hija! Escenas tan raciales como esta dejaban asombrados a los públicos de París o Londres, extendiendo la imagen de una España grotesca donde todos los pleitos se resolvían a navajazos. Y la temible dama de la guadaña, más fuerte y poderosa que el amor y la vida, unió aquellas dos almas que la fatalidad siempre había separado. ¡Qué mundo! ¡Qué mundo! ¡Qué mundo! En fin. Curiosamente, la españolada más universal no es española. Carmen, novela del francés Prosper Mérimé, ha sido llevada a la pantalla en incontables ocasiones. Aquí la vemos interpretada por Raquel Meyer, pero también la encarnaron Pola Negri, Tedavara, Edna Purbians. Carmen, la cigarrera libertina, es más que un prototipo, un mito español de cultura ajena y un modelo de españolada extranjera tan falsa como cualquiera de las nuestras. Era la idea que ellos tenían de España, no era la España de verdad. Y gustaban, pero gustaban porque era una cosa muy distinta y de un país que no era muy conocido entonces. Y eso les atraía. En Hollywood se rodaron españoladas tan célebres como Sangre y Arena, con Valentino. Pero fue en Francia donde se hicieron las más tempranas y también las de mayor cualité. Alguna de estas españoladas extranjeras resultaron películas espléndidas, explotando los tópicos con un cuidado en la producción que el cine español solo alcanzaría en raras ocasiones. Fue precisamente en una españolada, Currito de la Cruz, donde nuestra industria hizo una de sus mayores inversiones, consiguiendo un éxito señalado. Currito de la Cruz, si se gastaron, creo que fueron 2 millones y pico, que en aquella época era dinero, era mucho dinero. Yo en aquella época cobraba 75 pesetas. No se ría usted. La historia de un niño criado por las monjas que se convierte en figura del toreo y vive un drama de amor hizo que el público abarrotase los cines, pese a tratarse de una película española. Currito de la Cruz es la mejor película que se ha hecho en España. Tenía un poco de todo, era sentimental. Empezando por ahí, era un correspondiente de la alegría de España. Currito de la Cruz fue una excepción. Su autor, el novelista Pérez Lujín, consiguió una generosa financiación para la película. El rodaje duró varios meses y se hicieron tantas tomas repetidas que pudieron montarse 3 negativos originales. Su estreno constituyó uno de los mayores éxitos comerciales de nuestro cine mudo. Currito de la Cruz fue una de las películas más caras de su época, pero ello no le valió para disfrutar de un hueco en la historia por sus valores cinematográficos, aunque sí merezca, en cambio, un lugar destacado como catálogo de tipos y situaciones tópicos. No creo que haya que avergonzarse de las españoladas, de lo que se entiende por las españoladas, aunque realmente sí que hay dentro de este género multiforme muchas películas vergonzosas. Pero a fin de cuentas ha sido lo que el cine español ha aportado como autóctono, como defensa de una colonización cultural que ya empezó en tiempos muy anteriores al nuestro y a partir de una atención a la realidad, a la propia tierra española, era la única manera en que se podía hacer un cine propio. Siempre lejos de la realidad, eternamente trágico y optimista, el género español seguiría adelante con numerosas obras, la mayor parte de las cuales se han perdido. Gitanas perversas y toreros sentimentales, cortijeros siempre alegres, bandidos generosos, militares heroicos y piadosos curas, novilleros prohijados por marquesas, mujeres seducidas que redimen su pecado con sangre, inocentes amigos del morapio y pícaros de taberna. La Españolada mantendría su galería de personajes fijos, repitiendo incansablemente las mismas situaciones en una explotación creciente de los recursos autóctonos. Finalmente, el género alcanzará su apogeo con la llegada del sonoro, cuando el cine permita que el público escuche a los cantaores, además de contemplar a los bailaores. Ya las primeras pruebas del cine hablado que se rodaron en nuestro país presagian el auge de la Españolada, porque se hicieron con el cantante Cayetano Muriel, el niño de la cabra. Y hay virgencita de Araceli, y a visitarte venido, tú que tanto poder tienes.